Estamos con la arquitecta Karin Pérez, encargada de la sugerencia de catastro urbano, cumpliendo el orden nuevamente acá en la urbanización Miguel Grau, en este caso de un asentamiento humano que estaba culminando con la María, con el asentamiento humano María Reyes. Sí, estamos aquí, bueno, en el asentamiento humano 17 de marzo, ¿no? Que antes, esta parte antes ha sido llamada asentamiento humano 16 de abril. Estamos haciendo trabajos de liberación de la vía. El señor ya ha sido notificado, ¿no? Y con el día y la hora de la demolición, bueno, por eso estamos procediendo, ¿no? De acuerdo a las notificaciones realizadas, nos hemos comunicado también con él telefónicamente antes de iniciar. Y bueno, igual estamos esperando a que llegue su hija, porque bueno, es la que nos ha indicado que va a llegar. Y mientras tanto, pues están retirando algunas cosas los trabajadores. Arquitecto, esta apertura va a permitir también a que también los señores de ambos lados, juntos con también con los de la urbanización Miguel Grau, tengan acceso de una vez también y ordenando también el... Sí, claro, esta apertura de la vía va a permitir una mayor fluidez en el tránsito tanto vehicular como peatonal, ¿no? De ambos, tanto de la urbanización Miguel Grau como del asentamiento humano, ¿no? Hablamos de mototaxis, hablamos de vehículos, hablamos de peatones, entonces hablamos de un bien común en sí, ¿no? Para todos los vecinos de la zona. Esta demolición la tenemos programada ya hace un tiempo atrás, ¿no? Se le dio un tiempo prudencial al concesionario, ¿no? Al señor, para que pueda realizar las construcciones y demás. Ha llegado el tiempo, se cumplió el plazo, le dimos más días, ¿no? Con la finalidad de que él termine de cerrar, ¿no? Lo que era su lote. Y bueno, ya hoy estamos aquí, ya finalizando el año, sobre todo con esta liberación de bienes. El señor encargado de la casa ya ha estado notificado en varias oportunidades, ¿no? No, o sea, a ver, con el señor hemos firmado un acta de compromiso, ¿no? Poniendo la fecha de la demolición. Previo a ello, también se le ha notificado el día viernes con el día y la hora de la demolición. Arquitecta, ¿seguirán, según su programación, también en otros sectores aperturando el patio? Bueno, por este año ya es la actividad final de este año, ¿no? Veamos que estamos a fin de mes, ya el otro año seguiremos con más actividades programadas por la subgerencia, ¿no? Conforme a las diferentes zonas del distrito. En cuanto a esta asentamiento humano María Reyes, también se hablaba de un recorte desde el año pasado. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, ya estamos iniciando los trabajos respecto a la formalización del... Bueno, en este caso, parte del asentamiento humano 17 de marzo, ¿no? Lo que actualmente ha sido considerado como 17 de marzo. Se está empezando los trabajos para que el recorte no sea, bueno, la cantidad total, ¿no? Que les dio Cofopris, y no sea menos. Entonces estamos trabajando en ello, en rectificación de ya sea poligonales, ¿no? Y distintos mecanismos de saneamiento físico legal para poder llegar, bueno, a un buen recaudo, y sobre todo el beneficiario sea el vecino. ¿Se abriga entonces una esperanza todavía arquitecta para los sectores? Sí, se están, como le digo, están ya iniciándose los trabajos, ¿no? Con la consultoría Ticona, que son los que han sido contratados, ¿no? Para ver estos mecanismos de saneamiento físico legal. Entonces, en conjunto con ellos, ellos estamos trabajando ya, como verá, estamos a fin de año. En enero ya vamos a tener novedades, ¿no? Al respecto con esta consultoría, respecto al tema de María Reyes y lo que es también el 16 de abril. 16 de abril, ¿no? Sí. ¿Algo más, arquitecta, que tenga que agregar? Bueno, para finalizar también, el asentamiento humano 11 de febrero, ¿no? Que hoy es urbanización Víctor Raúl Haya de la Torre, ya se encuentra en la fase final de su saneamiento físico legal. Ya estamos en etapas de, entrega de expedientes para firmas de minuta. Entonces, con ello estamos finalizando el año, ¿no? Con la formalización definitiva de este asentamiento humano. Y bueno, como verán, los trabajos que estamos haciendo hoy. El anhelo siempre por parte de aquellos moradores del asentamiento humano, de diferentes de los asentamientos humanos, es el título de propiedad. ¿Que alcanzará el propósito, el objetivo, quizás el próximo año, arquitecta? Sí, esa es la idea, ¿no? Terminar, sabemos que no, por temas de tiempo, quizá no vamos a poder formalizar todos los asentamientos humanos, pero en lo que cabe, ¿no? En el tiempo que nos queda, tenemos programado asentamiento humano 18 de marzo, María Rey, y 16 de abril, ¿no? El tema de su formalización. Entonces, como le digo, en enero vamos a tener novedades al respecto.